Se dice popularmente que no hay nada más difícil que explicar lo fácil. En el caso de la danza, el dicho resulta más que cierto. ¿Por qué? Porque la danza, considerada una de las actividades artísticas más antiguas del mundo, es también una de las más complejas, una de las que presentan mayores dificultades para que el teórico, el crítico, el especialista y hasta el mismo bailarín o coreógrafo ofrezcan explicaciones e indicaciones fáciles y comprensibles. Alberto Dalal, 1988. Ballet Bonampak. Bonampak, cuyo significado es muros pintados, era una antigua ciudad maya. Hoy es una zona arqueológica localizada en la selva lacandona del estado de Chiapas, México. Es una estructura mágica, ya que se puede apreciar el retrato de la vida de los antiguos mayas por medio de sus pinturas murales que han resistido al ataque del tiempo. Las pinturas de la época clásica de la vida maya eran caracterizadas por la imagen de las actividades de los gobernantes, miembros de la nobleza, dioses y textos jeroglíficos. Los murales de Bonampak fueron descubiertos en 1946, donde estas pinturas cubrían todos los muros de los tres cuartos del edificio, donde uno se conserva casi en su totalidad, mostrando la grandeza del arte pictórico mural maya. El edificio 1, también conocido como el Templo de las Pinturas, está formado por tres cuartos donde cada uno tiene acceso independiente y se localiza junto con las otras estructuras de la acrópolis. Cada cuarto muestra la relevancia del contenido iconográfico de las imágenes, ya que se puede apreciar las actividades relacionadas con el penúltimo gobernante de Bonampak, Chaang Muan II o Cielo Arpía II. En el cuarto 1 se aprecia a Chaang Muan II, donde es arreglado para realizar un ritual en el inframundo en la que participan músicos y en otra parte se observa el diálogo entre sí de la nobleza. En el cuarto 2 se puede observar cómo se llevó a cabo una batalla cuyo resultado es la obtención de cautivos que fueron presentados ante Chaang Muan II. Y en el tercer cuarto se muestra una ceremonia con bailarines y a la familia del gobernante en el ritual de autosacrificio. En verdad os damos gracias, dos y tres veces. Hemos sido creados. Se nos ha dado una boca y una cara. Hablamos, oímos, pensamos y andamos. Sentimos perfectamente. Conocemos lo que está lejos y lo que está cerca. Vemos también lo que está grande y lo pequeño en el cielo y la tierra. Os damos gracias, pues, por habernos creado, oh creador y formador, por habernos dado el ser. Popol Vuh. En 1949, el antropólogo Pedro Alvarado Lang escribió la historia de los murales para que así, junto con el músico Luis Sandy y la bailarina Ana Mérida, montaran la primera coreografía que hablara sobre la vida y actividades que en las pinturas presentaban. Es así que nace el Ballet Bonampak. El Ballet Bonampak se creó por el año de 1948-49 más o menos. Fue escrito por el ingeniero Pedro Alvarado Lang, que es el que creó la historia de Ballet Bonampak.
La coreografía, la primera coreografía que se hizo aquí en el estado fue hecha por la profesora Ana Mérida, que en ese entonces era directora del Ballet de Contemporáneo de Bellas Artes de México, que se mandó a traer exclusivamente para montar en María Bonita. Ella vino como con 14 o 16 bailarines hombres. Aquí se hizo una audición para integrar mujeres, porque si te das cuenta, el Ballet de Bonita está hecho para hombres nada más, ¿sí? Pero aquí se le integró bailarinas, mujeres. Entonces se hizo una audición en esa época con la gente de Sociedad de Tuxtla. Se eligieron a 9 personas, 9 bailarinas. Entre ellas estaba la profesora Beatriz Maza Solís, que es la actual directora general del ballet. El objetivo por la cual fue creada es para dar un espectáculo escénico creando a personajes y escenas de los murales de Bonampak mediante la dramatización de forma accesible al público. Bueno, se creó para ponerlo, por primera vez fue vista por, se juntó lo que era el maestro Luis Andy y el ingeniero Pedro Alvarado Lán, que es el director del libreto, y se hizo la música para presentar el ballet de Bonampak. Por primera vez fue nada más por una exhibición, no tenía un fin así para hacerlo. Después se adoptó para estar presentando cada vez que el informe de gobierno del estado, se presentaba una vez al año por el informe de gobierno, era la única vez, porque en ese tiempo y hasta la actualidad es algo costoso montar el ballet de Bonampak por el tipo de escenografía que se maneja. Son plataformas y son 3 plataformas de diferentes niveles y las luces y todas esas cosas, entonces es algo pesado. En el ballet, los murales que pintaron los tlacuilos mayas hace unos 1200 años es representado por una sola danza donde se argumenta en el hecho de vida o muerte para Bonampak, por el ataque de un enemigo bárbaro que lleva a la destrucción y a la matanza, queriendo apoderarse y hacer víctima a los moradores de la floreciente ciudad maya. Este baile se compone por 6 partes o movimientos. El primero se aprecia al monarca de Bonampak en unión a los grandes sacerdotes que invocan a los dioses implorando vigor y fuerza para defender a su pueblo. En el segundo, las esposas de los personajes anteriores del mismo modo imploran a los dioses con danzas y ruegos pidiendo la victoria de sus guerreros, proporcionando una cesta de espinas para sangrarse como sacrificio divino. En el tercero, los músicos con grandes trompetas e instrumentos primitivos danzan en unión con los grandes capitanes. Del mismo modo, hacen una procesión llevando al dios de la guerra con rogativas para la victoria de la próxima batalla. El quinto y cuarto movimiento, los enemigos acechan de noche para que al amanecer comience la gran batalla por la ciudad de Bonampak, pero fueron derrotados despidiéndose de sus armas y penachos, rindiéndose ante los guerreros de Bonampak, conduciéndose al sacrificio para obtener el honor de la muerte, ya que sus dioses no le concedieron la victoria final. El sexto y última parte, se aprecia el epinicio con la que se celebra la victoria. Las esposas de los señores danzan con alegría, rindiéndole honor al príncipe de Bonampak. La música fue creada por el compositor Luis Sandy, músico no reconocido por las orquestas mexicanas, ya que su trabajo es considerada de menos prestigio. Luis Sandy fue fundador y director del coro madrigalista de Ilimba, y entre sus obras más sobresalientes se encuentra el ballet Bonampak, donde compuso originalmente para un espectáculo de luz y sonido en el sitio arqueológico. Las partituras de la obra actualmente lo conserva el director de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, el maestro Roberto Peña Quesada, donde el hijo de la maestra Beatriz Maza, el señor José Luis Evadúa Maza,
junto con la exdirectora general de Coneculta, Chiapas, Marvin Lorena Arriaga Córdoba, entregó en la sala de ensayos del Teatro de la Ciudad, Emilio Rabasa, las partituras del mundialmente famoso Ballet Bonampak. El impacto que logró la obra a nivel social fue establecer una idea chiapaneca para promover la capacidad de integración y establecer un momento de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. ¿Qué pasa a nivel estético? El licenciado Francisco López nos comparte su opinión acerca del tema. Yo creo que a nivel estético, pues sí, de cierta manera sí hubo una identificación, porque el pueblo al desconocer, porque si no se nos informa, nosotros desconocemos de nuestro pasado. Y creo que el pasado es importante para fortalecer nuestras acciones presentes y debemos revitalizarlo. Entonces, creo que la capacidad que tiene del Ballet Bonampak al ser una obra monumental, porque es ser el tipo o el estilo de la época de la danza de oro mexicana, que es a la que pertenece este Ballet Bonampak, que es una obra de danza moderna de Ana Mérida, que actualmente ya tiene los créditos la maestra Beatriz Maza. Entonces, lo que hacía era, pues a través de esta monumentalidad, pues abarcar grandes pues capacidades de público, y en su momento pues yo creo que sí logró su objetivo, ¿no? Que era concientizar al pueblo chiapaneco de que venimos de una raíz maya. La obra de Ana Mérida tiene un lenguaje moderno que, según Jacques Beryl, es una forma de expresión corporal originada por la transposición que hace el bailarín mediante la formulación personal. Es decir, puede traducir por medio del cuerpo y movimientos un hecho, una idea, una sensación o un sentimiento. En México, el movimiento mexicano de la danza moderna desata la creatividad y la euforia dancística del país, reuniendo a los mejores artistas de la danza teatral y marca la cultura del país para siempre. Ana Mérida, pionera de la danza moderna, funda en 1946 el Ballet Walden, donde, a través de obstáculos y críticas, realizó exitosas presentaciones, llegando a la idea de crear un centro de enseñanza de la danza moderna y así dar a conocer la capacidad creativa independiente de las coreografías mexicanas, hasta llegar a Chiapas para crear el Ballet Bonampak, siguiendo los mismos objetivos. Pero, ¿cuál es el vínculo y la importancia de su práctica de la danza moderna con los bailarines chiapanecos y su práctica? No hay específicamente un estrecho vínculo de Chiapas o de los bailarines chiapanecos con la formación moderna o contemporánea de la danza. Por el contrario, la mayoría de las personas que hacen danza en Chiapas están enfocadas al folclore. Es así que abordamos un punto importante que, desde muy temprana edad, el bailarín carece de conciencia y formación hacia la danza, la educación básica y la profesionalización. Simplemente no hay formación, ¿sí? Porque pues en Chiapas, desafortunadamente, si no es hasta el año pasado, carecíamos de una institución que profesionalizara a los bailarines. Quienes hacíamos o quienes hemos hecho danza, nos hemos capacitado de cierta manera a partir de talleres, de diplomados, de cursos que hemos tomado en el estado, afortunadamente con gente que ha venido de otros estados como el centro o el norte del país, o en su defecto porque hemos salido del estado y nos hemos ido al Distrito Federal, en mi caso, o a Sonora, y entonces hemos adoptado un lenguaje de la danza diferente al que estamos acostumbrados en Chiapas. Pero, ¿la educación básica tiene que ver con la falta de interés y educación dancística? El licenciado José Luis Velasco nos comparte su opinión al respecto. Sí, tiene que ver muchísimo desde la primaria, desde cuando empiezas en la primaria, cómo te van inculcando la danza, para que el chavo, cuando más o menos llegan a tu edad, tengan interés en la danza. A veces no se les da esa, hay escuelas que no imparten ese tipo de enseñanza, lo dan como una clase nada más. Y
sí es muy importante hacerles entender y concientizar a los alumnos de que eso es tradición. Por otra parte, el jefe de departamento de escuelas secundarias nos brinda los objetivos que tiene la Secretaría de Educación en la formación de la danza. La asignatura de la danza, históricamente en el nivel de escuelas secundarias técnicas, ha permanecido y ha sido de gran relevancia para construir y formar y fortalecer las emociones del alumno, fortalecer su estado mental, elevar su autoestima, y básicamente eso ha sido durante mucho tiempo un elemento importantísimo que secundarias técnicas, sus diferentes actividades culturales, la danza siempre le ha dado un espacio importante y ha permitido que todos los egresados de escuelas secundarias técnicas en algún momento de su permanencia en la escuela haya incursionado en la danza, ¿no? Y eso ha permitido también que el alumno sea con una estabilidad emocional bastante considerable, en el sentido de que expresa sus ideas, de alguna manera también rompe los temores de la escena, de los campos escénicos, y eso en el transcurso del tiempo se ha seguido fomentando, y sí hemos tenido grandes logros en uso de la danza, ¿no? Entre pláticas y comentarios con el licenciado Francisco López, nos cuestionábamos acerca del perfil académico que debe tener un docente de danza. Por ello, el jefe de departamento, Noel García García, nos comparte el perfil que tiene el docente de educación artística en las escuelas secundarias. Actualmente ya el catálogo o el perfiliario para contratar a un docente ya debe ser con licenciatura. Antes se venían contratando técnicos o con preparación nada más con bachillerato, con cursos en danza. En la actualidad ya deben de tener una licenciatura, y la institución que cubre más con el perfil se ha hecho las contrataciones es en base a las licenciaturas que han salido de la Universidad del Instituto del ICACH. O sea, es de las escuelas que más nos han aportado maestros a estar, que cubren con el perfil. Es así que en el ámbito profesional no existe una formación formal en la danza. Pero, ¿a qué se debe que los bailarines no continúen su profesionalización hacia la conceptualización de la danza, y qué beneficios otorga esa formación? Probablemente en la actualidad, como son alumnos y no son permanentes, no hay una línea permanente en la educación, en el caso de UNICACH, es decir, formadora de bailarines como tal, sino es como meramente como un taller o como un... pues es algo paralelo a su educación. Entonces, muchas veces quienes están estudiando gestión de las artes, por ejemplo, en UNICACH, optan por llevar clases de folclore, pero no es una formación estricta o rigurosa que permita formar al bailarín, que te dé estructura, que te dé alineación, que te dé conciencia del espacio, que te dé conciencia del ritmo, del cuerpo mismo, y tampoco teorizan. Y creo que la danza debe conceptualizarse, debe leerse, debe pensarse, debe filosofarse a la danza. Porque solamente a partir de eso es que nosotros entonces tomaremos conciencia de la importancia de la danza para el ser humano y para el chiapaneco.
En 1952 a 1996 existió un declive de la danza moderna. Después, se retomó este medio de expresión para complementarlo en su formación. Por ello, es importante retomar el tema del ballet Bonampak, porque es un referente histórico y técnico para que el bailarín o la gente que se interese por la danza sean pedagogos, doctores, contadores, arquitectos, incluso el gestor cultural, puede integrarlo en su formación, ya que es un antecedente dancístico y del mismo modo representa parte de nuestra historia y nuestra cultura.